señora, la llamamos para dejarle saber que iba a ser deportada porque viajó con su residencia vencida. Yeah. Y ella no llegó a tiempo para renovarla. All right. So, le van a decir que la van a deportar. Sí, señor. All right. Dice así. Hello. I would just speak with Maria del Carmen. How are you, please? Yeah. This is Joe Martinez. I just got you regarding something about the immigration center for the Kennedy Airport on the 15th, August 1st. Hello? Oh, yes. My name is Joe Martinez. I just got you to speak English with Maria Blahiris. Just calling because she's coming for the first service for the Santo Domingo, the first 15, and she went to Santo Domingo for August 5th, the 8th, that's correct. No se preocupe, aquellas personas que acaban de sintonizar, si usted no entiende, no se preocupe, es a propósito. Ah, ok. All right. No es que le conectaron los cables radio al revés ni nada de eso. That's the way it is, all right. Yes, what am I wrong? Just calling because she's coming for the first service for the Santo Domingo, the first 15, and she went to Santo Domingo for August 5th, the 8th, that's correct? Yes. Okay, she lost the paper, but she came from Santo Domingo, so the 8th, what? No, yes, I lost the paper, yes, because she went to the... Wait, él lo entiende. Are you kidding me? El tipo entiende lo que le está diciendo el moreno. Yeah, okay, don't locos. Wait, so he's actually saying something to me. Le dijo él, yes, no. Yeah. Es que cuando tú no sabes inglés, tú alto le dices yes. Oh, eso debe ser. Okay, she lost the paper, but she came from Santo Domingo, so the April days. No, yes, about the paper, yes, because she went to the immigration center and she came for the road clearance and then this that's correct and she supposed to report to the 15-day later what? And the immigration here at the one for the plus. Oh, yes, but you gotta get a report that 15 days they actually she came here, but she didn't that. That's what we call it, the forces. Oh my God! Oye, es muy tarde. ¿Todo esto? Debe contratar un translator de UN. Oye, pero es que yo no entiendo eso. El tipo le está contestando bien. Ay, o sea, el moreno me está diciendo: That's a price to the guys, the fighter, the guys, the whole high, the fighter, the guy. Ah, entonces, ¿tú vas a tu coge? Tengo que pagar otra vez. Ok. Yes, but you gotta get a report that a 15 day they are to come here, but she didn't that. That's what we call it, the forces. What you gotta do? You gotta go there? It is there, Mr. You, sir. Excuse me, yeah. Okay, can I speak with Maria, please? You speak Spanish? Well, yeah, I got somebody here to speak Spanish. Okay. Yeah, please. Oh. One second, you need this, right? Yeah, the supervisor there, he's, I just got him, he's writing something. No, okay, no problem. Bueno, ¿cómo estamos? Dígame. Aquí me dice el oficial que usted vino con una carta de ruta de Santo Domingo. Ellos me dieron un permiso para que yo renovara la residencia. Ok. ¿Usted no recibió una carta de inmigración? No. Estaba viajando con un pasaporte que no era suyo. El esposo mío... Le hago con el pasaporte de mi hija, pues yo viajé con mi pasaporte. Oh, ok, espérese. Ajá. Okay, she explained that to me, right? I know. Yes, sir. That is correct. And that is explained to her. She got a response there. Ok. Le han cancelado la residencia. Usted tiene que deportarse a inmigración para un proceso de deportación. Mía se me había aspirado, pero ellos me dieron un permiso. Ok, ya entiendo. Yo estoy tratando de explicarle a él, pero él dice que no, porque él le dijo al comienzo de la conversación que usted te había recibido una carta. ¿Y qué fue lo que usted le dijo a él? No, mi amor, yo no he recibido carta. Yo se lo juro por mi papá que está muerto, que yo no he recibido carta. Oye, era él lo que me están diciendo. Si ya se murió, ¿para qué está jurando? Sí, pues? Sí. Carta, yo te lo juro por mi papá que está muerto, que yo no he recibido carta. Oye, mira, es lo que me están diciendo esta gente. Yo me estoy cayendo muerta. Ay, Jorge, prende, señores, oye, díselo, yo que yo no tengo ni cuenta para ni nada. Yo tengo la tarea cansada porque estaba oyendo una música.
música un poquito duro. Tengo fatiga auditiva. Póngame la doña, póngame la doña. Yo le hablo. Ok, María, ya quiero hablar contigo. Cuando estás hablando, que tú no vas a hacer nada. Explícame, señor. Mire, tú tienes 72 horas, ¿ok? Habla con su familia, lo que usted pueda recoger, la ropa o lo que sea. Ay, oye, la ropa, hija, que no tengo ahorita para la residencia, aquí que yo soy inconveniente para salir para acá. Pero ¿y cómo, mi hijo? Si a mí no me dieron ninguna carta. Se le dijo que, mire, espérese, déjeme explicarle, espérese. Dame unos cigarrillos. Ay, oye, qué cosa, ni más grande, ni me dieron carta, señor. Él me está diciendo aquí, espérese. Ay, dame un cigarrillo, mi hija. Ay, Dios mío. Ay, ella dice la ay, 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 nicotina. Ay. Ella ay. Se está muriendo. Qué mejor manera que tomar un cigarrillo. Oye, I'm dying. I gotta smoke. Dice no le importa que la mande para su país, que ya está bien allá. Ay, ay, no, mi hija, yo no dije eso. Yo no he dicho eso, mi hijo. Usted se quiso ir con un pasaporte falso y mire cómo entonces. Ay, oye, mira, yo no quise con un pasaporte falso. Yo tengo mi pasaporte, mi hijo. Yo tengo mi pasaporte. Yo no hablaba con pasaporte falso. Bring somebody, bring a cigarette now. Pasaporte, yo no hablaba con pasaporte falso, mi hijo. Déjeme a ver si le consigo que le dé una oportunidad. Espérese, ¿ok? Ay, sí, mi hijo, porque yo no estoy hablando de mi vida. Yo tengo hasta mi pasaporte con mi post y todo, ¿vale? Ay. Cállese un minuto. Déjeme explicarle. This lady is doing something, dog. And that's okay. She got to go to the other. I don't know about that. Dice que no, dice que tiene que hacer de 24 horas, lamentablemente, porque su condición no está forzada. Oye, que tengo un caso de 24 horas, oye, pero ¿cómo lo hace, mi hija? Tiene que esperar 2 años para poder entrar al país de nuevo, ¿ok? Oye, que tengo que esperar 2 años para entrar al país de nuevo, oye, mira esto. Bueno, nosotros vamos a pasar por su casa ahora mismo, a pasar a recogerlo a usted, ¿ok? Oye, me van a pasar a recoger yo, la vida, ¿eh? Ay, ay, qué padre, ella lo repite todo. Ay, ay, ay. Oye, si me vas a recoger, oiga, mira, ay, Dios mío, pues yo me voy a caer muerta. No se va a caer muerta nada. Déjame hablarle a mi esposo. Hola. Sí. Yo no puedo hacer nada. Yo hablé con su supervisor ya, caballero, ¿qué? Sí. ¿Y qué tiene que hacer? No, ya ese día es un caso que está ya en manos de un juez Santo Domingo, ¿ok? No, ¿él está contento o qué? Bueno, está bien, yo le llevo al aeropuerto ahora mismo. Hello. Ya le está de acuerdo con que usted se vaya y que todo está todo bien. Delincuente, sigue mi pasaporte. Doña, no queremos delincuente aquí. Usted es una delincuente, se va para su país. Yo dije que es una delincuente y que yo me voy para mi país, señores. Yo no le escucho a usted, ¿ok? Yo tampoco le escucho a usted, yo no le escucho a usted. Caballero, cálmese, que yo no lo escucho a usted. Póngame la doña, por favor. Doña. Okay. Doña. ¿Usted escucha el show de Luis Jiménez? Es una broma, dando lata. Ay, no. Ay, es una broma. Esa fue una broma de su hermano Igoné. No te preocupes, mi amor, oye, está todo bien. Escúchalo mañana por el show de Jiménez, ¿oíste? Está bien. Ay, no sé, señores. Ay, no. Y al final el cigarrillo, ¿lo trajeron el cigarrillo? Yo también. Yo me estoy muriendo. Un cigarrillo. Oh,
Esto es...